Tenido dos sesiones para preparar el partido. Lamentablemente ninguna de las dos ha podido entrenar Niko Rakosevic porque después de un golpe tuvo un golpe en el partido y en el gemelo y bueno, no ha podido entrenar. No sabemos en qué circunstancias, si él se podrá incorporar al tiro de por la mañana o al partido. Vamos a esperar a ver qué dice el médico y el fisioterapeuta y qué sensaciones tiene él. Y luego bueno, hemos estado en el primer entrenamiento viendo bueno, sus defensas, y hoy hemos tratado más el ataque. Bueno, es un equipo muy conocido, primero porque ya habíamos hecho el scouting antes de que la tuvieran el desgraciado accidente y tuviéramos que suspender la jornada. Y bueno, luego también porque la mayoría son con jugadores muy conocidos y que en las últimas temporadas pues nos hemos enfrentado muchas veces contra ellos. Y bueno, me parece un equipo muy peligroso, muy de nuestro grupo, de nuestra plantilla. Me parece una plantilla muy compensada y muy parecida a la nuestra. Un equipo que se hace muy complicado ganarle cuando logran jugar en situaciones de jugar en toda la pista, en correr, cuando cogen ritmo, cuando juegan situaciones de bloque directo llegando. Ahí son creativos y son capaces de anotar con facilidad. Y buena parte del partido, defensivamente, hablando para nosotros, trataremos de que no jueguen con ese ritmo. Y luego, bueno, jugadores que conocen muy bien la categoría, como Faner, como Edu Durán, como Chema, Fede Ucle. Siempre hablo de los jugadores nacionales porque tienen un peso específico dentro del equipo. Sergio Rodríguez está jugando y Cabo a muy buen nivel. Son tres que van al poste bajo y eso siempre complica en ciertas situaciones defensivas. Y posiblemente con dos americanos que han necesitado un proceso de adaptación, pero que cada vez lo están haciendo mejor. Y bueno, con un jugador que es capaz de valorar en todas las facetas del juego, como es Arévalo, que marca un poco la forma de jugar del grupo. Y tenemos una rivalidad desde hace tiempo y siempre será un partido muy, muy complicado. Yo de los que pongo como partidos difíciles siempre cuando empieza la liga. Difícil, equipo peligroso y no tienes a Rakosevic. ¿Qué va a pasar mañana? Bueno, vamos a intentar. No sé si Rako va a poder estar. En el caso de que no esté, pues tenemos que jugar diferente. Y bueno, yo creo que tenemos. Ahora mismo estamos en una buena dinámica, nos sentimos fuertes en casa, nos sentimos muy a gusto. La verdad es que hay mucha conexión con la grada y intentaremos seguir haciendo el mismo baloncesto que nos permita. Competir, pero seguro que va a ser un partido muy duro, igual que fue el del Barcelona. Igual para nosotros es tan complicado ganarle a Coruña o a Guipúzcoa como ganarle al Barça o a Castellón, porque somos un equipo que tiene que trabajar mucho para ganar cada partido. ¿Y el resto del vestuario cómo está? Bien, estamos contentos, relajados, nos hemos quitado muchas piedras de la mochila en las últimas jornadas y estoy satisfecho, además porque estamos jugando a buen nivel y esa es la base para poder ganar, y el jugar con tranquilidad te permite que te salgan las cosas mucho mejor, sin duda. ¿Esperaba estar así, que el equipo estuviera así a estas alturas? ¿Cuándo empezaste? Lo hubiera firmado después del 4-0. Yo sabía que íbamos a reaccionar, pero bueno, estamos en una buena racha. El ganar el Garaberry nos supuso mucha tranquilidad y ahora, pues bueno, vamos a esperar. Jornada que teníamos retrasada y vamos a ver cómo terminamos mañana por la noche cuando miremos la clasificación. Si ganamos vamos a estar muy muy bien con 7-6, pero si no conseguimos sacar el partido estaremos muy parecidos.